Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stackpus. En el video de hoy vamos a estar viendo los resultados de la votación del SIP 1694. Acá estamos en Twitter, este es el tweet de la cuenta de Intersect, que es esta organización basada en miembros del ecosistema de Cardano, que es propuesto en el CIP 1694. Entonces los resultados los publicaron ayer, eh, no, eh, antes de ayer, el 16 de diciembre a las 6.47 pm, esto es horario de Argentina. Y bueno, dice que están los resultados de Cardano, y esto es como son cinco tweets en un hilo. Pero en realidad lo que más nos importa es este texto de, de la página de Intersect que yo lo traducí al español y lo pueden encontrar en el foro de Cardano. Así que voy a usar este texto porque está en español y es más fácil para, para hacer el video. Entonces el nombre es actualización de los progresos de CIP 1694, un final positivo para un año increíble de construcción. Entonces empieza diciendo que este año ha sido un año de creación de comunidad y colaboración para acercar a Cardano a la fase final de desarrollo de la hoja de ruta inicial, Voltear. Diseñada como infraestructura para que la comunidad Cardano colabore, Intasac sigue sirviendo de andamiaje para la construcción de una comunidad distribuida. Ahora que 2023 llega a su fin, repasemos el impacto de la comunidad en el progreso de Cardano este año. Entonces este chequeo de temperatura que empezó siendo una votación, después pasó a ser una encuesta y al final le dijeron que era un chequeo de temperatura, en el AVMA que hizo Charles cuando la gente se quejaba que no había soporte para las billeteras frías, las billeteras físicas y eso parece ser que va a haber otro chequeo de temperatura el año que viene. Igual eh, la comunidad de salmon hizo como su propio chequeo de temperatura obviamente participaron menos personas porque no es como el oficial pero ese permitía votar con billeteras físicas. Entonces dice que desde el lanzamiento del CIP 1694, la comunidad de cardano está dando su consentimiento implícito a través de la participación activa en múltiples talleres globales y el compromiso directo en GitHub. Bueno, esto de consentimiento implícito es un poco alevoso, pero bueno. El CIP 1694 ha sido testigo de niveles de actividad y compromisos sin precedentes, convirtiéndonos convirtiéndolo en el proceso de mejora de Cardano más vibrante y participativo de la historia de Cardano. A principios de este mes, los miembros de la comunidad opinaron sobre el futuro de la toma de decisiones en la cadena de Cardano a través de un evento no vinculante, o sea que el resultado no tiene ninguna injerencia, ¿no? por eso chequeo de temperatura, eh, Cardano Ballot, permitiendo a la comunidad compartir sus comentarios sobre el viaje de gobierno en la cadena de Cardano formalmente. Además, Salmon Association, miembro de Intersect, ofreció una segunda encuesta compatible con monederos de hardware en colaboración con Drip Drops. Ambas votaciones plantean la pregunta. Basándonos en el progreso actual, deberíamos, como comunidad cardano, continuar desarrollando y desplegando un gobierno mínimo viable en la cadena, como se describe en CIP 1694, sujeto a la aprobación final de los operadores curso. El resultado de la votación de Cardano sobre el CIP 1694 revela un respaldo positivo para el camino de la gobernanza de Cardano y hacia el enfoque de gobernanza mínima viable en la cadena del CIP 1694. Esta señal proviene de una muestra estadísticamente significativa, yo le pongo un poco de cuestión a ¿no? esto, ¿no? estadísticamente significativa, de titulares de monederos activos, lo que impulsa el desarrollo en curso de Cardano y lleva a la... A la realidad, la siguiente etapa para hacer realidad el sistema de gobierno totalmente participativo de Cardano. Entonces, estos son los resultados del chequeo de temperatura. Entonces tenemos voto por stake. Esto es excluyendo el poder voto de IAG, la Fundación Cardano y EMURGO. Que por alguna razón, la verdad yo no entiendo por qué participaron. ¿no? Porque si es un chequeo de temperatura de la comunidad y las tres entidades fundadoras participan, ¿no? ¿cuál es el sentido en realidad? Después tenemos eh, los resultados por conteo, o sea, cuántas billeteras votaron. Y después por stake, o sea, incluyendo a IOG, la fundación y el Morgan. Entonces, tenemos que 97.25% votaron a favor. Esto es excluyendo a las tres entidades fundadoras, con un resultado de 34 millones. De ADA votaron que sí. Después tuvimos 835.000, mil, se abstuvieron y 148.000 mil votaron que no. Entonces, vemos que 111 millones. Votaron que sí, esto es incluyendo a IOG, la fundación y EMURGO Si los sacamos, los sustraemos, tenemos 34 millones Así que haciendo la cuenta nos da exactamente 76 millones que votaron la fundación Por alguna razón La fundación dijo que iba a votar con una billetera de 11 millones Así que si a 76 millones le retamos 11 millones Nos da que EMURGO y IOG votaron con 65 millones Después por conteo de billeteras tenemos 700 votos, 720 votos a favor. Esto es incluyendo a IOG, la Fundación y a Murgo. 21 se abstuvieron y 30 votaron en contra. Que es uno de mis votos, ¿no? como yo les mostré en mi video. Que yo voté en contra por el tema del bootstrapping phase o la fase de lanzamiento. Que le da superpoderes a, al Comité Constitucional para poder cambiar cualquier parámetro de la bloque. Después, bueno, todos los votos... De nuevo 720.000 votos a favor. millones 110.744.335. Acá hay un problema con los puntos y las comas, pero bueno. Después tenemos eh, abstenciones, 21 votos. 835.000. Ah, porque debe estar en low place, no en nada. Por eso. Y 30 votos eh, en contra o 148.000. Eh, entonces, este que hicieron en la plataforma de Salmon. Entonces hubo. 26 millones de votos a favor, 4 mil abstenciones y 123 mil en contra. Lo se sigue diciendo. Para ver los resultados directamente, echa un vistazo en Cardano Ballot y Summon Platform. Los resultados de Cardano Ballot también fueron verificados por Severus, miembro de Intersect. Y si usted participó en Cardano Ballot, puede auditar su propio voto utilizando su herramienta de verificación. Al analizar los resultados, Philip Lazos, investigador de IOG y experto en análisis estadístico, añadió que en cualquier sondeo de opinión, inferir la verdad a partir de pruebas estadísticas depende de dos componentes, que el sondeo sea lo suficientemente amplio como para respaldar la afirmación y que la muestra seleccionada sea realmente aleatoria. 800 votos son una muestra suficientemente grande para que el resultado esté dentro de un margen de error del 5%, por recuento no por participación. En la, en la población con un 95% de confianza. Bueno, yo no soy experto en análisis estadístico, pero que 800 votos sea una muestra suficientemente grande es un gran interrogante para mí. El segundo componente de un sondeo preciso es que la muestra sea re realmente aleatoria. En este caso podría haberse afectado por el sesgo de participación, dada la abrumadora mayoría del sí, tanto, como, tanto por recuento como por participación. El resultado es un indicador positivo para la adopción del CIP1694, suponiendo que los votantes que están en contra tuvieran menos probabilidades de abstenerse, especialmente si tienen mucho en juego. No es posible minimizar este sesgo con un solo sondeo y el modelo de la base de votantes, es decir, la probabilidad de que se abstengan los distintos tipos de votantes o si existe una conexión entre las apuestas elevadas y una preferencia concreta. Se actualizará a medida que se realicen más sondeos comunitarios. Igual yo no creo que cambie el resultado, o sea, claramente la gente que está a favor participa y la gente que está en contra no participa. Para más información sobre el análisis estadístico de las encuestas, Wikipedia ofrece unas buenas páginas de referencias sobre sondeos de opinión e intervalos de confianza. Así que eso es básicamente el eh, resultado de la votación, después tenemos comentarios de la comunidad, pusieron tres comentarios a favor. No sé, yo hubiera puesto uno a favor, uno de abstención y uno en contra para tener un poco más de variedad. Y después, bueno, dice mirando al futuro eh, lo que va a suceder en 2024. Así que bueno, los invito a que lo lean si es que les interesa. Tampoco quiero perder todo el video leyendo esto. Después les quería mostrar un par de eh, tweets de la comunidad. Algunos a favor, otros en contra. Eh, acá Stay with Pride, que yo sé que él votó a favor. Eh, bueno, acá está diciendo como menos de 800 votos. ¿no? De, de nuevo, sobre el tema de esto, si es. No si es una muestra suficientemente grande. Alguien que votó a favor. Eh, lo está cuestionando, ¿no? Después, no sé, acá Dave eh, está diciendo que no sabía que el voto estaba sucediendo. Después acá hay otro diciendo que si querían, debería ser. Si querían que la gente participe, debería ser fácil. Eh, esto supongo que no sé. Por ejemplo, él usa Dailus, que es el nodo completo de Cardano, y que no iba a cambiar a una billetera liviana solo para votar. Ah, y después están los resultados de Salmon, a ver, vayamos a verlos. Esta es la página. Entonces era la misma pregunta. Entonces, bueno, los resultados ya los vimos, ¿no? Hubo 25 millones a favor, 123.000 en contra y mil abstenciones. Entonces este es un tuit de CERC Corin. Dice que es claro que necesitamos hacer que la participación y la votación en gobernanza sea mucho más fácil de lo que es ahora, incluido Catalyst. Eh, le gustaría ver algo, una alternativa descentralizada a Ideas donde los problemas eh, son como analizados en más detalle, como esta plataforma se llama Kialo, que acá va a mostrar una imagen de cómo es. Esto yo lo conocí cuando estaba el tema del staking contingente, y entonces bueno, acá donde las personas como que se puede tener una discusión mucho más profunda, ¿no? De por qué una gente está a favor y otra en contra. Entonces uno como puede presentar una postura y las personas pueden ir como presentando posiciones en contra o a favor de esa postura. Después que acá diciendo que tenemos eh, más de 800 para el stake pools y parece ser que bueno, no, no participaron ¿no? la mayoría citando al tweet de Stake with Pride. Después acá aceptación que supongo que parte este twitter tweet el voto en contra no Porque dice que los resultados de esta votación eh, son aprobados por Kim Jong-un, ¿no? el dictador de Corea del Norte, como no haciendo referencia a que claramente, <laughs> o sea, igual está bueno que pusieron con ese resultado salgando la votación, los. el poder de voto de AYOSHI, la fundación y Emurgo, que. ¿no? cuánto sumaban, 76 millones creo que habíamos dicho. Pero bueno, o sea, yo igual me venía a ver que iba a pasar esto. Obviamente, no, la gente que está involucrada y que quiere que esto siga adelante. Son personas que tienen mucho ADA. Y entonces son los que más se van a beneficiar, ¿no? Los de múltiplos, múltiples. Y personas involucradas tanto en IoG como en la Fundación IMUR. Que también van a ser quienes van a participar de Intersect y van a ser los que van a terminar realizando las decisiones de verdad, mientras se da esta sensación de que es democrático o la gente puede elegir. Acá, por ejemplo, Mona dice que es un chiste, que menos de mil votos significa absolutamente nada. Cualquiera que diga lo contrario no tiene idea de política básica o de lo que significa el consentimiento o el mandato de los gobernados. Entonces acá Matthew Capps es de... Trabaja en IOG. Dice que un chequeo de temperatura es valioso por la información que produce, no por la habilidad de estimular un voto de gobierno. La información que produjo esta encuesta es por lo menos que no puede servir como una ratificación del voto, un voto de ratificación, específicamente porque eh, la cantidad de gente que votó no es suficientemente grande. Así que bueno, por lo menos ahí en IOG está diciendo que sí, o sea, la participación no fue alta. Y que esto no puede servir como voto de ratificación de CIR 1694, el cual era el objetivo. Solo que me parece que se dieron cuenta que la gente no iba. Hay mucha gente que estaba enojada porque no podían votar con su billetera fría. Entonces se dieron cuenta que, como que, bueno, tuvieron que hacer como un giro y decir, ah, no, no, es un chequeo de temperatura para después, bueno, hacer otro más adelante. Entonces Mona le responde que, bueno, chequeo de temperatura y nadie respondió. La temperatura es que no estás comunicando bien a los usuarios de ADA. Y cualquier acción que uno tome basado en esta encuesta eh, no tiene base en la idea de la legitimidad. Si es que supuestamente esto es, tiene alguna naturaleza democrática. ¿no? Así que bueno, eso fue los resultados de la votación de Intersect y mis opiniones. Bueno, también les mostré algunos comentarios de las personas. Se nota que la gente que votó a favor igual le pareció ¿no? que la cantidad de gente que votó es bajo. De hecho, vimos una persona de Yoshi diciendo que sí, que la votación fue baja. Eh, la gente que votó en contra, que eh, no sé Monad, no sé si habrá votado, pero no estaba contento con el resultado. Y Heptagon tampoco. Y también una crítica que vi es que tenemos el resultado del stake excluyendo a las tres entidades fundadoras, pero no tenemos el resultado del voto por, por billetera excluyendo a las fundaciones. ¿no? Porque si excluyendo a las fundaciones pasa de, no sé, 720 a un número cercano a 21 o 30, ¿no? Tipo, no sé, 50, bueno, eso también te dice algo, ¿no? Que hay muchas billeteras que en realidad votaron a favor y en realidad son de las fundaciones, o sea, de las entidades fundadoras en realidad. Pero bueno, eso fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Les invito a que lean la traducción o el artículo de intersect en inglés directamente y saquen sus propias conclusiones si ya al final y les gustó denle like, suscríbanse sigan las redes y nos no vemos